Hola, molt bona vesprada. Este Mundial Més amb tots vostès en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, de primeríssima línia de la platja de Gandia. I per a què? Ja saben, per encetar un altre de magazín així a Telesafor. Avui anem a dedicar el programa a una nova edició d'una sèrie de concerts de música en directe en un entorn meravellós, com és el Monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Estem parlant de música en Sant Jeroni. Tot arrencarà demà, divendres, dia 12, amb un concert que, la veritat, no es poden perdre. Un total de 6 concerts que es realitzaran l'últim, el dia 17 d'agost, amb una cantant de primeríssima fila, com tots els grups i cantants que van a passar per el Monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Estem parlant de Montserrat Martí Caballé. Així és que parlem de música en directe en el Monestir de Sant Jeroni de Cotalba i per això els presento ja les persones que ens acompanyen, que ja han estat amb nosaltres alguna que altra vegada per a parlar d'aquesta oferta. Ella és la responsable de màrqueting i relacions externes del Monestir, Leonor de Arizón. Leonor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, llega una vez más el verano y con él los conciertos. Ganas, ¿no?, de que llegara este momento. Muchas ganas y además yo creo que es un planazo para la gente que está en la playa, en el campo, para pasar toda la tarde allí con nosotros. Claro, y has venido acompañada por Mario Balbastre, que es el responsable de las actividades del Monestir. Muy buena vesprada. Bueno, vesprada, un placer estar de nuevo así, entre vosotros. Escolta, ya todo preparado, porque realmente hay una novedad que ya está en marcha, que son las visitas nocturnas, de las cuales en hablaremos, pero la verdad es que satisfeta el programa, la oferta de actividades que hay al Monestir, ¿no?, en general. Sí, bueno, el Monestir, como vais a decir, la temporada pasada es un edificio en 700 años de historia, pero totalmente vivo. Sí. Jove totalment, i de cada temporada encetem coses noves que poquet a poquet ara anirem explicant-vos, sí, com són visites nocturnes que vam iniciar el dimecres passat. Així és que prenguem bona nota, però ja saben que si es passa algun detall sempre poden recurrir a la web telesafor.com, buscar la data d'avui i ahí tenen pues la possibilitat de tornar a veure este programa per a tomar nota tranquilamente, porque, Leonor, decíamos, son un total de 6 conciertos. Todo arranca mañana. Cinco conciertos. Bueno, iremos uno por uno. Claro, empezamos por el primero. Sí. Mañana viernes, día 12. Mañana, ¿quién arranca? Sí, mañana empezamos con Lucrecia Borja, Lucrecia y María, mecenas de las artes, y tiene una doble vertiente este concierto. Este año, sabes, porque nos has entrevistado alguna vez, que hemos hecho un proyecto muy bonito con varias instituciones de Lucrecia Borja y María Enríquez, intentando poner en valor a estas mujeres tan valientes y tan potentes en su época y tan poco valoradas. Sí. Entonces este concierto clausura este proyecto de Lucrecia Borja y a la vez inaugura Música al Monestir. Entonces el concierto de mañana será Lucrecia Borja, Lucrecia y María Mecenas de las Artes, está interpretado por Ensemble Ars Borgiae y va a hacer un recorrido por el Renacimiento y luego hasta la modernidad. Está dirigido por Joan Albors y una novedad importante es que va a presentar una obra que ha compuesto específicamente para el 500 aniversario de la muerte de Lucrecia. Va a ser un día especial porque va a ser un día Borja para nosotros. Primero, la visita no va a ser la visita normal, guiada, sino que va a ser una visita teatralizada, como las que hemos hecho en el proyecto de Lucrecia. Y luego, aparte del concierto, la cena también, pues los camareros irán vestidos, ¿no?, a la época del Renacimiento, y la cena será una cena borgiana. Sí, será una puesta en escena cinematográfica. Sí, exactamente, una puesta en escena borja totalmente. Una cosa, bueno, que quede bien claro, que las entradas de los conciertos se pueden adquirir en todas las oficinas de Caixa Popular o directamente por internet en la web mgticket.com/Cotalba, es así, ¿no? Exacto, sí, o en nuestra página web cotalba.es también, si entran en conciertos pueden acceder a la misma página web de venta de entradas. Es el primer concierto para mañana mismo. ¿A qué hora son los conciertos? Empezamos con la visita a las 6, que abriremos también, aparte de la visita teatralizada, abriremos allí mismo un grupo de visita guiada normal, porque hemos tenido overbooking y se nos han agotado las entradas. Luego el concierto será a las 8 y la cena ya cuando finalice el concierto sobre las 9:30. Perfecto. Bueno, Mario, este Mellén que es un pack, un 3x1. Está concert, visita y el sopar. Per tant, un lote completo que no se li pot traure més, no, al Monestir en este producte, no, que s'oferís. A veure, és un producte, jo penso que és únic. És un producte barat i és un producte complet i de molta qualitat. No? Sí. Per exemple, demà comencem en una visita teatralitzada, magnífica,
sense perdre el fil conductor de lo que és la història o l'arquitectura de l'edifici, els actors ens posen, ens donen a conèixer aquells personatges com ser Maria Enríquez i Lucrecia Borja. I és una visió distinta del mateix edifici, el mateix, és repetir espai, però repetir un altre concepte de visita, una experiència distinta. I és posar en valor el monestir de Sant Joan de Cotalba en aquestes visites per a que la gent conega, reconega el valor que representa i això, posar en valor, no?, el monestir. Sí, a veure, tots coneixem el valor ja que el monestir té. El que pretenem és, de fet, donar publicitat, donar valor i, sobretot, també, en aquest cas, donar prioritat i ensalçar aquelles figures femenines que van ser les dues duqueses Borja de Gandia. I, a més, també hem de dir que el monestir està ubicat en un espai envoltat d'un paratge que és meravellós, de relax i de tranquil·litat absoluta. Sí, el monestir està en l'alt de Cotalba, el riu Bernissa li pega la volta, tenim enfront el castell de Palma, el castell de Fauir, des d'allí es veu el Mondúber, es veu la Safor, es veuen totes aquelles muntanyes emblemàtiques de lo que és el vall del Bernissa, el vall de la Safor, un vall integrat des de la Safor. Bueno, Leonor, nos hemos quedado con el primer concierto. Por cierto, yo quiero que mostremos esto tan maravilloso y tan práctico como es la programación. Así tenemos la programación de los concerts del Monestir de Sant Jeroni, música al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Entonces la programa y claro, práctico total. Dos en uno, buscando siempre el lado práctico de la vida. Bueno, vamos a, porque hemos hablado de mañana día 12, luego el día 20... va a sonar música de jazz. Sí, pegamos un giro completamente a la programación, que es lo que intentamos, tener una programación para distintos tipos de público, sí, que es lo que pretendemos, ¿no? Llegar a todo tipo de público. Entonces es Las Vegas Jazz Band. Van a tocar una serie de temas de swing y jazz basados pues en los años 60 en Las Vegas, en esa época vintage un poco. Perfecto. Bueno, si te parece, antes de seguir, porque nos quedan tres conciertos, además de continuar, anem a disfrutar uns minutets de la música d'un dels grups que va estar l'any passat en este cicle de concerts en Monestir de Sant Jeroni de Cotalba per a demostrar i recordar que és disfrutar de bona música. Choose.
Josh Laxon Project és el grup que acabem d'escoltar, que va estar l'any passat en el Monestir de Sant Jordi de Cotalba, en aquest cicle de concerts de música en directe, de bona música. Seguimos, Leonor, con el programa de conciertos y nos vamos al 3 de agosto, Capella de Ministrés, no podía faltar. Sí, la verdad es que es un clásico en nuestro ciclo, de nuestro festival de música, porque tienen una calidad excepcional, es un grupo ya de nivel internacional, aunque sea valenciano, y nos parece muy importante, la verdad, tenerlos. Este año la obra se llama Chiaroscuro, Luces y sombras del barroco español, y van a hacer una amalgama de canciones desde el Renacimiento hasta el barroco. Y siempre con la calidad excepcional de Capella y de Carles Magraner. Claro, que eso es un éxito absoluto. Sí, tiene un público muy fiel y nosotros la verdad es que muy contentos de que vengan. Repetimos, eso el 3 de agosto, y el mateix mes de agosto aún nos queda, Leonor, dos conciertos más. Exacto. Nos vamos al día 10. Sí, el día 10 volvemos al jazz, Jazz Soul, con un grupo NES que está actualmente de gira internacional por Europa. Es un grupo con raíces francesas, árabes, cantan con mucha emoción, canciones, ya te digo, en lengua inglesa, árabe y francesa. Y creemos también que es una apuesta importante de calidad, que es la que tenemos este año. Seguimos con calidad, porque el día 17 toca clausurar esta edición de la música en directo en el Monasterio de Sant Jordi de Cotalba, y lo hacemos ni más ni menos que con Montserrat Martí Caballé. Exactamente. Mira, apuntáis bien alto. Sí. Hace 3 años empezamos a programar esta ópera y zarzuela. Entonces vimos que tenía mucho éxito y mucha demanda. Este año hemos conseguido que venga Montserrat Martí Caballé, que además puede ser como un gran homenaje a su madre, a la excepcional cantante Montserrat Caballé. Viene con Luis Santana y con Antonio López, un barítono y un pianista, aparte de ella. Y van a tocar y van a interpretar diversos fragmentos de ópera y zarzuela. Ah. Una programación variada, pues muy también de cara al verano, pero con una alta calidad. Sí. Ahora hablaremos también de esa cena al detalle, si hablamos de calidad musical, también hablamos de calidad gastronómica con las cenas, con las que podemos completar esa velada perfecta tras el concierto. Pero antes, vámonos para que nos cuente Mario. Comentàvem al principi, visites nocturnes. La veritat és que quin millor moment del dia per a no patir calor i disfrutar tranquil·lament sense suar que una visita nocturna al Monestir de Sant Jordi de Cotalba. Com sorgeix aquesta iniciativa? Pues, sorgeix a demanda del mateix visitant. Com és sabut ja per tots, en el 2005 iniciàvem les visites guiades, obrim un dia a la setmana, es demandava més, vam obrir dissabte i diumenge, ara estem obrint dijous, dissabte i diumenge. Canviem els horaris, per exemple, dijous i diumenge la visita s'inicia a les 11:30 del matí, sí. Però dissabte a les 10, perquè ara fa calor. I el que volem és que vinguin, que gaudisquen del que és l'edifici, després que puguin baixar a Gandia, sí. Prendre el bany. Demanàvem més. Tal és així que vam fer unes visites teatralitzades, ja les hem acabat, però és una experiència meravellosa que segur repetim. Hem començat ara les visites nocturnes, perquè a les 8 apeteix molt ja deixar la platja i buscar noves experiències, i em diuen a les 8 és de dia, sí, però a veure, hem canviat l'itinerari de la visita. Primer, el que fem a les 8 és visitar el Jardí Romàntic, baixem al Jardí dels Flares, on els Flares passejaven i gaudien d'un temps lliure, visitem la zona de l'aqueducte, un aqueducte magnífic del segle XIV, i ja entrem dins del monestir, i la visita acaba de nit. I és una forma de gaudir, de viure l'edifici en un altre ambient. No té res a veure una visita guiada per el dia a veure l'edifici per la nit. ¿Vale? I bueno, ha tingut molt d'èxit. El dimecres passat iniciàrem i
per este dimecres a tope, ho tenim a tope, i ja per la setmana que ve l'aforament està quasi que complet. O sigui que jo animo a la gent a que vinga i que intenti treure l'entrada per internet. Sí. A més, m'agradaria afegir una coseta, i és que tenim dues experiències de turisme familiar. Ho dic perquè ja han fet dues visites de molt d'èxit, on el protagonista és l'edifici, però el protagonista és el xiquet. Tenim diversos tipus de visita familiar, depenent de l'edat dels xiquets que vinguin, on el xiquet va fer de guia. Sempre seguint el context històric i argumental de l'edifici, però on el xiquet, apoyat per la guia, farà gaudir els pares del context històric de Cotalba. És jugar, no? Jugant, donem a conèixer la història. Hem dissenyat juegos específicamente para los niños, tres tipos de juegos dependiendo de la franja de edad en la que se encuentren. Y de hecho nos acaban de conceder el sello de calidad de turismo familiar de las familias numerosas de España, que lo presentaremos dentro de nada. Eso es pensar totalmente en el cliente, ¿no? Sí, es que siempre tienes que pensar en el cliente. Al final el cliente es el jefe, como dice Juan Roig, ¿no? Efectivamente. Bueno, anem a recordar, ho acaba de dir Mario, que s'ha de reservar per a aquestes visites a través de la web. Anem a recordar, la web és mgticket.com/cotalba. Ahí poden fer la reserva per a no quedar-se sense disfrutar d'aquesta novetat, com són les visites nocturnes, que el que acabem de dir és un plantejament completament diferent, no? El del dia per la nit és diferent. Sí, lo hacemos un día a la semana, que son todos los miércoles de julio y agosto. Acaba de nomenar el Jardí de Romantics, creo que es ahí donde se hacen las cenas, sí. Si no me falla la memoria. Sí, exactamente, las cenas las sirve Eventos El Poblet y las hacemos en el Jardín Romántico. La verdad es que es muy mágico el entorno de los conciertos, primero los hacemos en el aljibe de María Enríquez, en el Patio de los Naranjos, y ahí es como dice Mario con las vistas nocturnas, empieza de día y acaba de noche, y luego finalizamos en el Jardín Romántico, todo iluminado por la noche, y es un entorno maravilloso. Aparte, más fresquito, bueno, ya veremos el viernes porque se promete, pero y luego la calidad de Eventos El Poblet, que hemos tenido la suerte de que quiera hacer estos eventos por la noche con nosotros. Pero también está teniendo muy buena respuesta, ¿no? Este producto completo de concierto, visita y cena, porque es lo que decimos, es ofrecer una velada completa, variada y todo siempre de calidad. Yo es que creo que la gente va buscando algo más que el sol y playa, que les encanta y nos encanta a todos la playa, pero luego por la tarde pues te vas con tu pareja o tu familia o tus amigos y tienes un plan diferente. Entonces la verdad es que es muy variado porque combinamos arte, música, historia, gastronomía, o sea, todo en un pack. Sí. Y la gente se va muy contenta, de hecho tenemos clientes asiduos que repiten todos los años. Estàs assistint en el CAP, que sí, hi ha qui repite. Sí, perquè a veure, l'edifici és el mateix, però el contingut és totalment distint i canvia l'ambient, canvia tot, és idíl·lic, és idíl·lic. Jo crec que, tal vegada, per la importància del monestir de Sant Joan de Cotalba, en guany, més que mai, jo crec que l'empujón que se le ha dado al reconocimiento de tanto del monestir de Sant Joan de Cotalba, de la mano con el Palau Ducal de Gandia, con motivo de ese aniversario que nos lleva a hablar de Lucrecia de Borja, las duquesas del territorio Borja, ese producto turístico, patrimonial, histórico, turístico, sobre todo, para potenciar, ¿no? Tanto el Palacio como el Monestir de San Joan de Cotalba. Claro, nosotros tenemos muy buena relación con Palacio, ya tenemos un convenio firmado con ellos, no sé si lo he comentado antes, desde 2013 hacemos visitas conjuntas, sí. Pero ahora hemos pasado a proyectos ya con un contenido específico y hemos además incorporado a más, porque se ha incorporado el Museo de las Clarisas, una agencia de Valencia Turiart y de ARI, el Ayuntamiento de Gandía con Territorio Borja que nos ha dado el apoyo, y nos parece muy importante que seamos capaces de juntar empresas públicas, empresas privadas con un proyecto en común cultural y tirar, sí, para adelante, creo que es importante, por el turismo y por la cultura. Claro, y yo ahora, escoltant-vos, Mario, yo pregunté, el monestir dona per a més, es plantegen més activitats, es podrien fer més activitats, o anem xano-xano? El monestir està al 10% del que pot fer, ¿vale? El que passa és que som els que som i hem d'anar molt lentament, pensant el que fem i sempre intentar cuidar-lo. O sigui, és essencial que l'edifici dure 1000 anys més, sí, perquè puguin gaudir futures generacions. Mucho trabajo por hacer. Sí, tenemos un proyecto de rehabilitación. Bueno, este año hemos rehabilitado la Escuela de Alma Christi y ahora, después de verano,
si Patrimonio ya nos autoriza finalmente, se hará un atirantado de la iglesia y la capilla de la Virgen de la Salud. Ajá. Hay que hacer en el 2020 el edificio de la Seda. O sea, tenemos muchísimos proyectos por delante. Lo que pasa es que toda la rehabilitación, lógicamente, es muy costosa a nivel económico, pero también a nivel de proyecto y de permisos de patrimonio. Sí, son cosas de trámites administrativos que eso lleva su tiempo. Sí, pero vamos, tenemos mucha ilusión y ya tenemos mucho por mucho aprobado y mucho hecho también, pero mucho por delante. Oye, para ir poniendo el punto final a esta charla, volvemos al Festival de Música, Música en San Jeroni. Todo arranca mañana, finaliza el 17 de agosto, por en medio 5 conciertos en total, de los que podemos disfrutar, acompañados, si lo deseamos, de esa visita y también de un sopar en ese maravilloso Jardín Romantic, en ese contexto que es de cinema, la verdad. 12 ediciones. Esto ya no hay quien lo pare, está más que consolidado y va a continuar este ciclo de músicas, sí, no, junto a los conciertos también esas visitas y las cenas. Sí, nuestra idea es continuar y cada vez mejorar la programación y hacerla de más nivel, o sea, dentro de nuestras posibilidades, pero queremos ir incrementando el nivel y las actividades. Uh-huh. O sea, que cada vez veréis más cosas nuevas. Perfecto, pues nada, sabéis dónde estamos para ir contándonos todo lo que vayáis desarrollando. Iremos recordando conforme se vayan acercando las fechas de los conciertos, para que la gente no diga, es que no me había enterado, no, se enterará a través del Grupo Radio Gandía, se enterarán de esta oferta tan, tan maravillosa y que hay que aprovechar en el Monestir de San Jeroni de Cotalba. Ponemos el punto final. Leonor, Mario, un placer a continuar treballant per el Monestir y per pues anar ampliant, si pot ser més, esa oferta històrica, lúdica i tot al voltant del Monestir. Correcte, sí. No, és una oferta cultural, sí, i també molt patrimonial, és patrimoni de tots. Perfecte. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por todo vuestro apoyo en todo. Gracias. Perfecto. Aquí estaremos. Posem el punt final. I què sembla? Sí, posem el punt final recordant que demà arranca ese cicle, un nou cicle, l'edició número 12 de música al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba. I ho fem recordant també esa música que hem vist ja abans, un trosset d'ese grup que va estar l'any passat participant en aquest cicle de Josh Laxon Project. A més, posem el punt i final a este temps de magazine, ací a Teresa Faur. Demà més, ací a la mateixa hora. Project. We are so happy to be here today. ¿Cómo estás?
Bien. Qué bonita en el monasterio, es el primer tiempo en el monasterio. Y nosotros de Estados Unidos.